fama y fortuna. Discovered via his viral videos on YouTube, este México americano is the real deal. Muchos dicen, oye, ¿tú te drogas o qué? La droga mía es la droga al amor a la música. His no-holds-barred style of music took him to the top of the Billboard charts and into the hearts of music fans across the nation. Jet-setting from his homes in Los Angeles, Phoenix, and Mexico, this new reality series follows Larry as he tackles his demanding life on tour. Es muy difícil, pero ni modo, hay que entrarle, viejo. While balancing his life offstage. No, a veces duro 3 semanas sin verlo, a veces hasta 1.5 meses. Da la contraseña, por favor. La contraseña, pero el otro día te di la contraseña, ¿y cuánto gastaste? 100. 100 dólares. Todo lo que sea, que esté relacionado con mis hijos y que sea de diversión o que sea para un futuro como cosa de ayudar en la escuela, me gusta hacer con ella. Las mujeres más importantes en mi vida son mi mamá y mi mamá. Mi mamá. Oye, mamá, tengo como 3 horas viajando y tú sin comida. Te hablé del aeropuerto. Compré un teléfono nuevo. Trato de llevármela bien con él porque poco lo miro, pero cuando hay que jalarle las orejas, yo se la jalo. But of course, being a celebrity has its rewards. Yo gasto más en carros y en ropa. No me quiero morir sin darme un gusto. Me gusta este carro, lo compro. It's not easy being the king of corridos. This is my life, la rimanía. Agárrate, viejo. Ladies and gentlemen, Larry Hernandez. Bienvenidos y para mí es un placer estar esta mañana con estos nuevos proyectos, con mi nueva casa, felicitando a Chiquis. Y yo pienso que aquí lo más importante es de que nos valga madre, ¿no? Sí. Sí. Y demostrar eso que la gente no sabe, por ejemplo, de mí, que no sabe muchas veces en las páginas sociales que sí tengo familia, porque nunca lo he dicho públicamente, entonces esta vez van a saber todo de mí. Así que esperemos que vengan muchas cosas bonitas, ¿eh? Bienvenidos y muchísimas gracias. Welcome to your new home, Larry. Gracias. And what's great about Larry and really the opportunity, as he mentioned, it's really the first time you're